Me complazco en saludar de manera muy especial mi querido hermano, el arzobispo emérito de Managua, el señor Cardenal Miguel Obrando Hidalgo. Igualmente, al señor nuncio apostólico de su santidad, el señor arzobispo Fortunatus Machu, saludo y reitero mi gratitud al señor arzobispo de Managua, el señor Leopoldo José Drenes Solórzano. Gracias por sus palabras de acogida que me han conmovido, de verdad, muy sinceramente. Igualmente saludo a todos los señores arzobispos, obispos de Nicaragua y de Centroamérica aquí presentes. A todos mis queridísimos hermanos sacerdotes y diáconos, igualmente concelebrando aquí en esta Eucaristía. Es de justicia que me dirige en primer lugar el Papa Francisco. Me ha conmovido la sencillez de su mensaje, de su carta, como es el estilo que ya conocemos. Hace muchos años que nos hemos encontrado y puedo decir con sinceridad ante ustedes que le considero un gran amigo personal al Papa Francisco. Desde que era ya arzobispo de Buenos Aires, incluso antes. Como ustedes han podido ver en el tono de su carta, tiene en cuenta el acontecimiento de hoy, centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua, la preparación que se ha tenido de 3 años, y sobre todo, era querido hacerse presente a través de este humilde servidor de ustedes para que presida esta celebración. El señor arzobispo de Managua había pedido al Papa que enviara un representante suyo, ya que él no podía estar físicamente presente. Y así lo ha hecho. Así que yo agradezco mucho al Papa esta inmerecida distinción que me ha hecho. Nicaragua celebra hoy con gozo la creación de su provincia eclesiástica con sede en Managua por el Papa San Pío X el 2 de diciembre de 1913. Pero es necesario ir más lejos en la historia para recordar la presencia de la Iglesia en estas tierras. En efecto, el Papa Pablo III, con la bula Ecum Reputamus, creó la diócesis de León en Nicaragua el 3 de noviembre de 1534. A este Papa, Alessandro Farnese, le debemos la creación de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en mi patria, en Santo Domingo, y fue el que creó las 3 primeras arquidiócesis de América. Todas las diócesis creadas en América desde 1511 hasta 1546, que eran varias decenas de diócesis, todas éramos sufragáneas de Sevilla en España. Así que este Papa decide crear 3 arquidiócesis en América: Santo Domingo, México y Lima. Y todas las diócesis creadas en el continente fueron asignadas a estas 3 sedes metropolitanas. Así que le agradecemos al Papa Pablo III, además de la creación de la diócesis de León, también este segundo favor, que fue el de crear las 3 primeras arquidiócesis en América. Pues bien, la Conferencia Episcopal de Nicaragua nos ha convocado hoy para que demos gracias a Dios por la celebración de los 100 años de su provincia eclesiástica
cuyas diversas diócesis se han ido creando en los años posteriores. Si uno estudia el siglo XVI, yo soy un aficionado a este ejercicio, siglo XVI y siguiente, obviamente, puede darse cuenta del vivo interés de la Iglesia Católica por hacerse presente en las tierras descubiertas y conquistadas por la corona española. Puede decirse que fueron legiones los religiosos enviados a América: franciscanos, dominicos, jerónimos, jesuitas, mercenarios, etc. Llovían frailes, en la expresión de un historiador. Así que por toda América iban llegando estos grandes apóstoles que se entregaron con alma, vida y corazón a evangelizar y a defender, sobre todo, de manera denodada, a los indígenas. La diócesis de León, que originalmente fue sufragánea de Guatemala, al crearse la arquidiócesis de Managua, pasó a ser sufragánea de esta, y posteriormente la de Granada, Vicariato Apostólico de Bluefields, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Ugalpa, y no sé si queda alguna otra diócesis. Como puede verse, ha habido en Nicaragua un dinamismo impresionante, desde aquella diócesis original hasta las más recientes. Debemos hoy, pues, con todos los obispos de Nicaragua, con todos los sacerdotes y diáconos, debemos dar gracias al Señor por todo lo que ha derramado sobre este país en estos ya largos siglos, desde la original diócesis de León. No podemos olvidar, además, en este momento, aquí está el señor cardenal Miguel Obando de Bravo, que el Beato Juan Pablo II quiso visitar dos veces a Nicaragua, en circunstancias diferentes. Confiamos en que hoy Beato y próximo santo, en el mes de abril, interceda por esta amadísima nación de Nicaragua, para que la Santísima Virgen tan venerada por este querido pueblo, bajo la advocación de la Purísima Inmaculada Concepción, continúa ella intercediendo por sus pastores, autoridades, religiosos y religiosas y todo el pueblo fiel. La lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, en realidad, los que conozcan un poco más a la Sagrada Escritura, se trata del trito Isaías o tercer Isaías. Nos señala el fin del exclusivismo. A este profeta le corresponde mantener vivas las esperanzas del pueblo después del largo destierro de Babilonia. Comparando los diversos oráculos de esta última parte del libro de Isaías, se observan claras tensiones entre la preocupación presente y la esperanza futura, la denuncia de los delitos y los mensajes del aliento, la apertura a los extranjeros y la condena sin matices. En consonancia, pues, con el libro del final de la Consolación, la escucha de la palabra, esta parte se abre con la llamada a poner en práctica esa palabra, esto es, velando para que se practique la verdad y la justicia. Es lo que también, yo diría, el profeta Isaías, a través de sus pastores hoy, también quiere que el pueblo de Nicaragua hoy, en este centenario, también practique esa misma palabra que el profeta nos ha regalado. Creo que el pueblo de Nicaragua, bien, repito, puede escuchar y poner en práctica estos consejos del gran profeta Isaías. Por su parte, el apóstol San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le recomienda que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres,
para que podamos disfrutar de paz y tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Siempre es útil el consejo del apóstol San Pablo, pero cuando celebramos un aniversario como el de hoy, sus palabras adquieren un significado especial. Esta asamblea las acoge con particular interés y atención y quiere dar gracias al Señor por estos 100 años de la provincia eclesiástica de Nicaragua. En el Evangelio, nos encontramos con el mandato final de Jesús a los apóstoles: vayan y hagan discípulos a todos los habitantes del mundo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos claramente expresada la vocación evangelizadora de la Iglesia. Jesús no pone límites a esta acción. Los destinatarios del Evangelio son todos los pueblos, los lugares en que se predique en el mundo entero, y en cuanto al tiempo, siempre hay que evangelizar. Además de este mandato tan claro y taxativo, Jesús garantiza su presencia y su compañía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el siervo de Dios Pablo VI pudo decir en Evangelii Nuntiandi que la Iglesia nació para evangelizar. Es su tarea primordial. Y hemos visto cómo el Beato Juan Pablo II se dedicó durante casi 27 años a recorrer los caminos del mundo de manera incansable, llevando a todos los continentes la palabra viva del Evangelio. Por esto le recordamos con particular veneración a este gran hombre de Dios que tantas veces vino por nuestra América, hizo por lo menos 24 viajes a toda América Latina, el Papa Juan Pablo II. No quiero concluir este comentario sin una palabra de merecido y justo recuerdo de los obispos que han pastoreado a la Iglesia nicaragüense en estos 100 años. A muchos de ustedes, o muchos de ustedes, los han conocido mejor que yo. Pero creo que de justicia hacer una referencia particular a mi amigo y hermano, el Cardenal Miguel Obando Grau, arzobispo emérito de Managua, quien fue elegido originalmente obispo titular de Puzia de Bisaccena el 16 de enero de 1968, promovido a la sede metropolitana el 16 de febrero de 1970 y creado cardenal por el Beato Juan Pablo II en el consistorio el 25 de mayo de 1985 con el título de San Juan Evangelista in Spina Aceto. Presentó la renuncia a la sede metropolitana de Managua el día 1 de abril del año 2005. Recuerdo muy bien que le acogí fraternalmente dos veces en aquellos momentos difíciles en el salón de reuniones de la Conferencia Episcopal Dominicana para que dialogase con los representantes de su país. Llega el querido y venerado hermano obispo. Cardenal, mi profundo cariño que extiendo a todos los obispos de Nicaragua. Como todos saben, después de la conferencia de Aparecida, América Latina y el Caribe asumieron el documento final de la misma con gran entusiasmo y lo han concretado y proyectado en la gran misión continental que ya es misión permanente. Son muchas las iglesias particulares que inspiran su acción pastoral en la línea directriz de aquella conferencia en la que providencialmente trabajó el Papa Francisco,
coordinando el equipo de redacción del documento final que hoy conocemos. Por otra parte, hay que reconocer que nuestro continente americano da gracias al Señor por la elección de este Papa que renueva la esperanza de nuestro continente y del mundo con la sencillez de su vida, su claro magisterio, inspirando confianza y denunciando los desequilibrios sociales. Son muchas las expectativas que hemos puesto en su inédito estilo de pontificado. Puede decirse que no hay día en que sus palabras susciten la atención y el interés de todo el mundo. Dios guarde al Papa Francisco, lo ilumine y lo inspire, además de que toda la Iglesia, y en especial hoy la de Nicaragua, debe orar insistentemente por él. Finalmente, quiero señalar que si bien acabamos de concluir con la fiesta de Cristo Rey, el año de la fe, considero que la fe es un tema esencial en la vida cristiana, por lo que su vivencia y estudio es un tema permanente. Recibimos la fe en el bautismo, la practicamos en la oración, en la celebración de los sacramentos y debe marcar definitivamente toda nuestra vida. Así que en este centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua debemos renovar el propósito de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Beato Juan Pablo II, como también volver a los documentos del Concilio Vaticano II, cuyas enseñanzas han influido tanto en la vida de la Iglesia en estos 50 años. No puede explicarse esa misma vida sin estudiar los valiosos documentos que nos legó bajo los pontificados de los Beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Es mucho lo que podemos y debemos aprovechar de ese magisterio que, como sabemos, fue fruto de 4 largas sesiones de varios meses cada una, con la participación de todos los obispos del mundo, unos 2.500 como promedio cada año. Luego los papas Pablo VI y Juan Pablo II se encargarían en su fecundo magisterio de explicar y aplicar las grandes enseñanzas del Concilio Vaticano II. Al Santo Padre Francisco agradecemos la bondad de asociarse a la Iglesia de Nicaragua a través de su enviado especial y del mensaje que el Señor Nuncio pues nos ha hecho conocer. En nombre del Santo Padre Francisco, me complaceré al final de nuestra bendición en saludar e impartir la bendición apostólica a los obispos metropolitanos, Su Excelencia Monseñor Leopoldo José Brenes, y a los obispos de Nicaragua, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, diáconos, a las autoridades públicas y a todos los fieles aquí presentes. Salud, paz y bendiciones para todos. Provincia Eclesiástica de Nicaragua, a sus 100 años, evangelizando y celebrando.